De que soy cruzado de corazón, lo soy, esa, no hay ninguna duda. Llegué el año 80 acá, el 70, al final del 79, y sigo acá, o sea, sigo en casa. Y el esfuerzo físico de ir, venir, de estar en un lado, de estar en otro, le gusta a la gente de la Católica. Y creo que dentro de eso, como que marqué una tendencia a fracturarme, y a los tres partidos fracturarme de nuevo y seguir jugando. Y después de un año y tanto, agradecer, jugar y jugar de la misma forma, creo que no lo pueden conseguir todos. Mario Lepe nunca vistió otra camiseta que no fuera la de Universidad Católica. Futbolista récord, es el jugador que más veces entró a una cancha para defender los colores de la UC. Mediocampista de carácter, el gran capitán de los Cruzados mojó la camiseta y se transformó en un ejemplo para el resto de sus compañeros. Sí, también hay ese. Yo creo que parte por ahí. El hecho que la gente se identifique con uno, sobre todo en la Universidad Católica, que por años se ha dicho que a lo mejor no son tan fuertes o que solamente juegan bien, digamos, pero no son tan fuertes en cuanto a la fortaleza física y mental. Y es que Mario Lepe sabe lo que es ser hincha de Católica. Cuando aún era un muchacho fue uno más en la galería, alentando al equipo de sus amores. También yo era de la barra, asistía a las reuniones, iba, estaba en el tablón, después paso a ser jugador. Entonces, la gente se va identificando con... O sea, yo creo que toda la gente se identifica con la persona que a lo mejor no tiene nada y va consiguiendo cosas y llega a ser uno, no te digo que el mejor, pero llega a ser reconocido, llega a ser nombrado, llega a ser ídolo en un club. Hijo de un obrero municipal, Mario se las ingenió para hacerse un nombre en una institución que arrastra el estigma de ser un club de élite. Y nadie elige la vida que uno pueda tener en ese momento. Yo tenía esa vida y era humilde, era pobre y tenía que salir adelante, ¿no? Y para uno cuando es muy chico, tiene 14 años y llega a un club donde, no todos, pero te discriminan un poco, sí, es difícil, complica. Pero ahí sale, digamos, la personalidad que tiene uno. Era pesado, era cholo, era guapo. Y tenía que ganarle a la gente que estaba en contra mí. Bueno, y al final te van conociendo y van entendiendo de que no eres tú el que pidió vivir en una situación económica mala o tener, no sé, una vida de esa forma. Campeón con Católica los años 84, 87 y 97, Lepe ostenta el récord de ser el jugador que más títulos ha obtenido defendiendo los colores de la UC. Con Ignacio Prieto en la banca, alcanzó la final de la Copa Libertadores de América, cayendo ante el poderoso Sao Paulo de Brasil. Perder con ese equipo y perder una final, nada comparado con no estar en una final, o sea. Todo el entorno, todo lo que sucedió, ese año que tuvimos fue extraordinario. Pero no todo fue alegría en su carrera y llegarían los sinsabores. Las tres fracturas que sufrió jugando al fútbol fueron una difícil prueba para el mediocampista. Lo mío fue más que el dolor en la tibia y peroné, que fue doble fractura. Lo mío fue una fractura en el alma, o sea. Vendrían largos periodos de recuperación, duros momentos donde la soledad y la amargura fueron pan de cada día. Empecé a tener un poco de problema, un poco psicológico, en el sentido de que por qué me estaba pasando, por qué era así. Tenía un futuro futbolístico muy bueno, estaba siendo considerado en selecciones, me había perdido ya una, me estaba perdiendo otra. Entonces, claro, uno entra un poco en la duda. Yo creo que se gatillaron más en la tercera fractura. Yo creo que ahí hubo un clic, digamos, que me hizo tambalear y a lo mejor en algún momento, no me acuerdo, digamos, pero en algún momento pude haber pensado en tirar la esponja. Pero a punta de coraje y sacrificio, el volante logró superar este difícil momento para volver a las canchas y jugar nuevamente al fútbol. No, sí, me costó, sí, no fue fácil. Y cuando recuerdo eso me da alegría haber pasado toda esa y ojalá que nadie lo pase, o sea, es terrible.
vivir esa sensación. Sin embargo, la vida traería para Mario un golpe aún más duro y devastador. Pero creo que lo más doloroso, y lo he dicho siempre, y va a seguir eternamente hasta que me muera, es el hecho de perder un compañero. Y eso fue lo más fuerte. O sea, no se lo recomiendo a nadie, y ha sido una de las cosas que, si bien es cierto, no me limita para seguir avanzando en la vida, como persona, como papá, como todo, pero duele mucho, y creo que eso es mucho más. La no presencia de un compañero duele mucho más que la fractura, que duele, o cualquier otra enfermedad. La muerte de Raimundo Tupper fue una pérdida tan sorpresiva como inesperada. Por eso la Copa Chile obtenida el año 1995 tuvo una especial dedicatoria. Y bueno, esto hay que tomarlo con mucha tranquilidad, tratar de festejarlo lo más que podamos y pensar en el campeonato y dedicarle todo este esfuerzo y esta copa a una persona que está muy lejos de nosotros, pero que está muy metido en nuestro corazón, que es Raimundo. Así que se la dedicamos a él con mucha alegría. Estoy muy feliz. Pero yo me acuerdo todos los días de él. O sea, yo entro a San Carlos y me acuerdo de él. Cuando conversamos, nos acordamos de él. Yo converso mucho con Piri Parragué, nos almorzamos todos los días y hay una talla, esto, y siempre algo nos recuerda a él. Otra de las tristezas de su carrera fue la selección chilena. Por una u otra razón, La Roja reconoce es una deuda pendiente. Fue muy complicado. Había que cambiar un montón y... Y justo me toca también las lesiones, entonces fue la época difícil de la selección y difícil mía también, fue como a la par, así que participé poco. Y yo creo que una de las cosas que me tiene como una tarea no cumplida es haber participado muy poco en la selección. El año 2000 llegaría el momento del retiro. Tras más de 20 temporadas jugando por Católica, Lepe decide colgar los botines. Recuerdo, y nosotros, él como capitán, cuando llegamos con Beto, nos trató maravillosamente bien, entonces siempre estamos agradecidos. Pero el retiro no fue tan difícil, porque además había una situación económica estable, no muy buena como puedan tener otros, estable, sin ningún problema. No me costó. Lo que cuesta un poco es que no te conozcan tanto, porque yo antes salí, pero uno se va acostumbrando, y además que uno empieza a participar un poco más de las comunicaciones. Era el adiós de Mario Lepe, el último emblema de la UC, el gran capitán de los Cruzados, el ídolo de Católica, que ya tiene un lugar ganado en la historia del Club de la Franja.